nací en Pasto, soy hijo de músicos, papá, mamá fueron músicos. Gracias a ellos debo pues toda la información que hasta ahora he tenido. Desde muy pequeñito se escuchaba en casa muy buen jazz, muy buena música latina, música afroantillana, música africana, música cubana, ¿no? Después a medida que iba creciendo, pues yo sabía las melodías y todo eso, pero no sabía quién eran los compositores. A medida que fue creciendo empecé a conocer quiénes eran los compositores, ya, ¿no? Tchaikovsky, Duke Ellington, Perruchín, en fin, bueno. A la edad de 3 meses viajé por motivo de que mi padre ganó un concurso en la Banda Nacional de Bogotá, concurso para trombón. Y viajamos a Bogotá, ahí me crié. A la edad de 12 años ya estaba tocando con músicos profesionales, orquesta de Don Américo, Pepe Reyes, en la emisora Nuevo Mundo. Empecé la música con los 6 años, ¿no? Piano y percusión. A la edad de 12 años ya estaba más o menos preparadito y de la manera intensa como yo venía estudiando, mi estudio lo hice más que todo con discos, un par de años en el conservatorio, pero lo que estoy hablándote es, por ejemplo, aprender a improvisar, ¿no? O aprender la percusión, eso lo hice con discos que estaban en casa, tenía los discos y practicaba, por ejemplo, que Tito Puente, aprenderme los solos de él de memoria para después improvisar sobre eso. Igual el piano, ¿no? Horace Silver, a ver, George Shearing. En Bogotá, hasta los 17 años que viví, que fue mi escuela, ¿no? Tocando con músicos profesionales y todo esto. Aparte de la música que me acompañaba en discos, ¿no? Que yo más que todo tuve información musical. 1960, finales de 1959, viene de los Estados Unidos Hernando Becerra, músico boyacense, pianista, que hacía ya muchos años vivía en los Estados Unidos. Vino de vacaciones a Bogotá. Mi padre lo reconoció en la calle, iban caminando, se encontraron. Y le ofreció una serie de trabajos mi padre Hernando, que tenía, necesitaba pianista. Hernando aceptó, yo era el baterista de mi padre en esa época. Entonces vino, ensayó, tocó los trabajos y las chisgas. Le gustó como yo tocaba la batería, ¿no? Y como, ¿dónde tú aprendiste así? Le lo llevé a mi casa, le mostré los discos, el pequeño estudio que yo tenía, donde yo practicaba. Y pues yo estaba asimilando más o menos como tenía que ser la música neoyorquina latina. Pero estaba hablando de Tito Puente, Machito, Tito Rodríguez. Y el jazz, ¿no? Tenía discos de Miles Davis, Duke Ellington, Ted Heath, Horace Silver. Bueno, tocaba con ellos en mi estudio, remedaba lo que hacían más o menos los bateristas, más o menos no, lo más cercano posible al fraseo. Vino principios del 60, recibo un marconigrama de Aruba. Hernando estaba en Aruba con su quinteto y no sé qué pasó con el baterista que trajo, percusionista. Me manda un telegrama: Eduardo, te necesito inmediatamente de emergencia. Voy a hablar con tu papá, bla, bla, bla. ¿Te quieres venir para Aruba a trabajar? Sí, claro, ok. Viajé a Aruba. Y ahí él me invitó para ir a los Estados Unidos, ¿no? Claro, claro, vámonos. Bueno, llegué a los Estados Unidos en 1960. Muy gentilmente me ofreció su casa. Ahí viví por un tiempito hasta que Hernando cambió de idea. Ya llevaba muchos años en los Estados Unidos. Resolvió regresar a Colombia. Y bueno, Eduardo, tenemos que regresar a Colombia. Le dije: Hernando, no, me gustaría quedarme aquí. Pues, no sé. Pero lo que yo estoy aprendiendo, lo que estoy viendo aquí es
muy importante para mí. Ok, bueno, quédate. Bien, y ahí empezó la historia en los Estados Unidos, ¿no? En Miami. Toqué en algunos clubs como pianista. En uno de los clubs que yo estaba tocando, el maestro de ceremonias, cantante cubano, Rubén González, cantante de Sacasas. Sacasas, probablemente estoy hablando de los años 30, Sacasas, Anselmo Sacasas. Él fue quien probablemente llevó la música cubana, Nueva York, se introdujo por el lado de los judíos. La gente judía se mira mucho los ritmos de nosotros, entiende muy bien. Inclusive yo conozco un par de músicos judíos, Barry Rogers, trombonista que ya murió. Un día fuimos muy amigos con Barry. Y dije, Barry, tú eres el mejor músico latino que yo conozco. Impresionante, de una información y un entendimiento de la cultura, del film, no, de la música latina. Trabajé con Pupi Campo como percusionista. Pupi Campo, sí. Estaba haciendo los timbales y las congas, ¿no? Trabajo. Llevaba un tiempito trabajando con Pupi Campo y un día me llama Chico Orefici, hermano de Armando Orefici, y me ofrece trabajo como pianista para su grupo. Entonces, yo hablé con mi hermano, Juan Martínez, percusionista maravilloso, pues fue percusionista de Tito Rodríguez. Hablé con Pupi y le dije, Pupi, mira, tengo un ofrecimiento para tocar el piano, no quiero tocar el piano. Está mi hermano, déjame escuchar a tu hermano. Mi hermano se quedó con Pupi y yo pasé a tocar el piano con Chico Orefiche. Tocando con Chico Orefiche, se enferma el percusionista, el conguero, y manda un reemplazo. Con tan buena suerte que el reemplazo que él mandó es un percusionista que andaba de gira con Sammy Davis Jr., muchacho puertorriqueño, excelente percusionista. Bueno, nos hicimos muy amigos esa misma noche, ¿no? Eric, ¿por qué no te vas para Nueva York? Nueva York, no sé. Ahí, no sé, le tengo un poquito de... Vete para Nueva York, ¿no? ¿Estás preparado? Ok, esa misma noche yo le di una noticia a Chico Orefiche. Le preparé un pianista y viajé a Nueva York. 1965 o finales de 64. Bueno. Sí, llegué a Nueva York a los 3 meses de estar en Nueva York tocando un día en un parque a un escogido de músicos que hizo, a ver si me acuerdo el nombre de él, él tocaba flauta con Joe Quijano. Y lo vamos a hacer por allá en el Bronx, Hunts Point Parque. Bueno, tocábamos, una banda bien ensayadita, bien lindo, sonaba eso. Da la casualidad que por ahí andaba Ray Barreto esperando a sus músicos para ir a tocar un baile o una fiesta para la compañía con quien estaba firmado en esa época, que era Artistas Unidos, Leonardo Lares. Bueno, después nosotros empezamos a tocar y él se acercó al piano, ¿no? Me preguntó mi nombre, de dónde vivía, el teléfono y todo eso. Al otro día vino al hotel, hablamos y me dice, mira, mi pianista se me va en 2 semanas. No sé si te interesa. Le dije, claro, rey, sí, bueno, bien. Me dio 2 semanas para prepararme, ¿no? Y para empaparme de su repertorio, que era el cual yo conocía ya, ¿no?